Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Hola, Iván. Hola, Sergio. ¿Me escuchan bien? Hola, Buenas noches. sí. Sí. Excelente, Buenas excelente. noches. Buenas noches, Kelvin. ¿Qué tal? Martín. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por acá algo de pelado, más o menos de pelado. ¿Y Con ustedes este qué? clima, todos los que andábamos gripe morimos. Sí. Hoy escuché la canción, no sé si era de la Mónica Naranjo, Sobreviviré, creo que se llamaba. Es la única que puedo decir ahorita, si vamos a... Lo peor de que la canta bonita, pero la siento como que mucho grita, la pobre. Ay, la estaban sonando en una de estas casas por acá. Yo creo que es ella, ¿verdad? La que canta ella, esa Sobreviviré. Chica, pero qué bárbara. Ay, no. Ay, no. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? Cuéntenme, tengo un minutito por ahí. ¿Cómo han estado? Díganme. Pónganme quejas ahorita, porque ahorita se puede. Buzón de quejas y sugerencias. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo excelente? Todo Ay, no. bien, tratando de Todo bien. integrar todo lo que estoy aprendiendo en el trabajo. Todo Sí, usted. tranquilo. No, es que eso es lo interesante. El enlace aún no se tiene. Se los enviaré en un máximo de una hora. Ay, sí, porque no puedo estar. Tuviera que tener tres monitores aquí. Muy bien. Ay, Dios mío, y no nos quieren dar ni agua los de la universidad, pero bueno. Ay, señor, los gajes del oficio, ya queremos salir. Cuando entramos, qué chivo, que no sé qué, ya cuando estamos ahí en medio, a media carrera, ya queremos salir, ya queremos salir. Ay, no, qué cuesta, señor, la verdad, qué cuesta. Pero bueno, como dicen los Transformers, sin sacrificio no hay recompensa. Así que ni modo. Nuevamente bienvenidos a una sesión más, ¿verdad? Del curso Excel avanzado. Estamos en la semana número 3 y vamos a ver el tema Solver. El objetivo de la clase es conocer los alcances que se tiene al trabajar con la herramienta Solver en la solución de escenarios dentro de un libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente. Ya saben que les voy a preguntar algo al comienzo. ¿Quiénes ya han usado a Solver? Vaya, es la primera pregunta. ¿No lo conocen? No, ni idea. Nada. Nada, nada. El grupo, en el grupo anterior, por lo menos uno me dijo que lo había escuchado, no que lo había utilizado. Y ahorita me están diciendo, profe, ¿y a qué hora va a subir el video de YouTube? Me dicen, no, si ni de, miren, ya les voy a decir. Va por el. ¿Por el cuál va? Por el 13% de descarga. Yo les dije, aquí a una hora se los estoy subiendo. Va. ¿Por qué? Porque nos atrasamos un poquito, pero igual. Vamos a aprender. Entonces, como vamos casi la mayoría de cero, ¿verdad? Entonces, que por un lado es bueno, pero por otro también es un poco más trabajoso para ustedes. Y para mí también. Pero igual, le vamos a dar como debe de ser. Fíjense bien que la herramienta Solver es una potente función de optimización que permite encontrar soluciones óptimas o mejores para problemas de toma de decisión. Se puede usar para la planificación en hojas de cálculo. Pues yo, la verdad, Solver se puede ocupar para cualquier tipo de escenario. Pero en el que es especialista Solver es cuando se usa en el análisis financiero. Para los financistas acá, esto va a ser una herramienta poderosa.
Algo muy interesante acá es que también puede trabajarse en la gestión de proyectos, en la producción, fíjense bien, y en logística. Pero no solamente es en eso, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros ocuparla para un sinfín de, digamos así, de áreas. Con Solver podemos definir un objetivo o una meta, fíjense bien, así como restricciones. Luego dejar que la herramienta busque, oiga, automáticamente los valores de las celdas variables que optimizarán la meta mientras cumple con las restricciones establecidas. Miren, algunos ejemplos comunes de problemas que Solver puede resolver, valga la redundancia, resolver, incluyen la asignación de recursos, la maximización de beneficios o minimización de costos también. También para todo aquello dentro de un marco de restricciones específicas. O sea, si usted tiene un problema que no le haya solución en cuestión de productividad o gestión o logística, usted puede plantear el objetivo, plantea las restricciones y los puntos variables. Y Excel le va a generar a usted una posible o óptima o mejor solución. ¿Qué les parece? Tampoco les estoy diciendo de que le va a resolver problemas económicos, ¿verdad? No, 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 no me refiero a eso. No es una varita mágica como Photoshop, sino que se refiere a encontrar. Imagínese que usted tiene 10 mil dólares. Ay, que todos tuviéramos esa cantidad. Que tuviera 10 mil dólares y le han dicho, mire, usted tiene que invertir ese dinero, pero tiene que invertir tanto en esto, tanto en otro y tanto en otro, y le dice cuánto va a ganar por porcentual. Entonces usted quiere saber cuánto va a ganar de aquí a un, ¿qué? ¿Un mes? ¿Tres meses? ¿Cinco meses? Entonces puede plantear esas opciones. Entonces usted plantea el escenario en Excel a través de sus celdas, plantea el objetivo, plantea las restricciones y plantea las celdas variables. Y Excel le va a dar a usted eso que usted está buscando. Estamos. Fíjense que no sé si plantearlo de esta manera, no sé si sería lo correcto, pero como analogía sí, sí se presta. Es como que si fuera una maquinita en donde usted le mete, esto quiero obtener, estos son las restricciones que tengo para hacerlo, estos son los elementos con los que puedo contar, lo muele, le da vueltecita y pa, Excel le da la respuesta correcta, o lo que usted, los números, porque le va a dar números, no le va a dar otra cosa, no le va a dar una explicación, le va a dar números como respuesta. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se entendió la analogía? ¿Sí? Estamos. Entonces vamos a ver qué es lo que sigue a continuación. Veamos. Pero Solver en Excel, fíjense bien, no viene activado. ¿Sí? Tenemos que activarlo. ¿Ok? Lo tenemos que activar. ¿Cómo se activa? Lo vamos a hacer en la demostración, pero les explico rápidamente. Se van a la ficha archivo y en la ficha archivo buscan hasta el final el botón opciones. Miren, se va a mostrar un cuadro de diálogo llamado opciones de Excel en donde deberán ubicar complementos, ¿sí? Luego de que estén en complementos, deben de ver que en la lista superior aparezca Solver y van a buscar en la parte inferior algo que se llama administrar. Y tiene que aparecer complementos de Excel en esa lista seleccionada. Luego le van a dar clic al botón ir y le va a aparecer esta ventanita. Miren. Entonces, este es el cuadro de diálogo complementos. Usted lo que va a hacer es marcar la casilla de verificación
donde dice solver. Le da clic y luego le da aceptar, ¿verdad? Y ya usted va a tener acceso en la ficha datos a un grupo llamado análisis y en análisis estará solver. ¿Ok? ¿Creen que lo pueden hacer ahorita? Veamos, hagámoslo. Así adelantamos un poquito y no nos va a alcanzar, no nos vaya, no nos vamos a retrasar. Vamos primero, por favor, a la ficha archivo. ¿Sí? Luego en archivo busquemos, por favor, hasta abajo la sección Lick, opciones. perdón. Diga. No está compartiendo nada. No, 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 yo sé que no estoy compartiendo nada. Solo les estoy dando las indicaciones. Ah, Ahorita okay. les comparto. ¿Ya estamos en la ventana de opciones? ¿Sí? ¿Ya están ahí? En opciones nos vamos del lado derecho a las categorías y buscamos la categoría llamada complementos y le damos un clic. Si es primera vez que le da, se va a tardar un poquito en cargar, no es mucho, pero es posible que se le congele un poco la computadora en cuestión de segundos. Ustedes tienen que ubicar acá que diga Solver en la lista, miren. Eso quiere decir de que Solver sí está instalado en el computador, con la aplicación, pero vamos a ver si está visible. Ahora, bajamos y buscamos administrar. Miren, aquí tiene que decir complementos de Excel. ¿Ven? Si no dice, tiene que desplegar la lista y darle clic donde dice complementos de Excel. Y luego le dan clic al botón ir una vez. Miren, ¿sí? A continuación les va a aparecer esta ventanita y les tiene que aparecer así, miren, ¿sí? Solver, solito. Para poderle activar, le tiene que dar un clic, le aparece el chequecito y le da clic en aceptar, ¿ok? Y ahora miren, en la ficha datos hay un grupo que se llama análisis y en él está Solver. Busquémoslo, por favor. Busquémoslo y me ponen OK a todos aquellos que ya les salió activada la opción. Muy bien, a alguien no le salió. ¿A alguien no le salió de los que estamos acá conectados? Hola, hola. ¿Sí? ¿Le salió a todos? Ok, muy bien. Sigamos entonces. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Cuando nosotros ya le demos clic al comando Solver, esta es la ventana que vamos a observar. Miren. ¿Sí? Se la voy a explicar. Lo más lo más claro posible, digámoslo así. ¿Okay? Vaya, miren, acá tenemos algunas secciones. Miren, tenemos el de establecer el objetivo, el nivel de los valores,
Luego están donde están, donde se alojarán las variables. Tenemos la zona de los de las restricciones. La zona donde seleccionamos el motor de resolución. Y obviamente los botones, ¿verdad? Pero principalmente esas áreas que he marcado son las áreas más importantes. Veamos por qué. Establecer un objetivo, ¿sí? Nos permite, bueno, ahí es donde vamos a colocar la celda, ¿ok? En donde nosotros estableceremos básicamente una celda que contenga fórmulas, ¿ok? No funciones, fórmulas, ¿ok? Y en ella es donde pensamos, de donde se basa todo nuestro problema, ¿ok? Luego seleccionamos el para. Quiero explicar esto así, despacito, como dice. El para permite seleccionar un valor máximo cercano al tope que sea válido de acuerdo a las restricciones. Yo ponía un ejemplo anteriormente. Imagínense que yo tengo que vender, tengo un máximo de venta de 150. Sí, pizzas, por ejemplo. De eso vamos a hablar acá. No, bueno, vamos a decir que tengo un tope de 15 vehículos mensuales que vender. Entonces yo hago monto un escenario en Excel y le pregunto cuántos debo de vender al mes para poder llegar a la comisión mínima. Entonces, aquí es donde entra el max y el min. ¿Sí? Si para resolver mi problema Excel tiene dos valores, por ejemplo, un valor bajo y un valor alto, si le pongo max, me pone el valor máximo más cercano al tope. ¿Sí? Y si le pongo min, es el valor mínimo según el tope que tengo yo de venta. ¿Sí? Y si le pongo el valor, entonces le estoy dando a entender que específicamente debo consumir ese monto que yo he dejado ahí. No sé si en esta parte se comprende la explicación. ¿Ok? Muy bien. Cambiando las celdas de variables. Acá vamos a seleccionar las celdas en donde queremos que Excel nos dé una respuesta. Okay. Eso, ahí no hay vuelta atrás. Son celdas que le llamamos celdas de variables. ¿Por qué? Porque esos números van a cambiar según la resolución que Excel nos dé. Van a estar vacías, pero Excel nos va a dar un número en cada una de esas celdas. Y esos números deben de cuadrar con el siguiente elemento que sigue, sujeto de restricciones. Ahí podremos colocar todas las restricciones que sean necesarias para llegar a la meta a través del para y utilizando las celdas variables. ¿Ok? ¿Sí? Ahora voy a explicar algo rapidito acá con respecto al método de resolución. Excel, en Solver, existen tres métodos de resolución de problemas. El primero, GRG Nonliner, que es para resolver problemas de Solver no lineales suavizados. Luego tenemos el motor LP Simplex, que es para resolver problemas de solver, pero lineales. Y luego tenemos el motor Evolutionary, que es para problemas de solver no suavizados. ¿Sí? Entonces, para que me entiendan un poco en esto de lo suavizado y no suavizado, lineales y no lineales, les puedo explicar de esta manera. Un problema lineal puede ser esto, miren, en donde sus valores son o están dentro de una línea recta, ¿ok? Eso es lineales. Y suavizados es que entre una
Fíjense bien, entre una y otra variable o punto fijo dentro de la constante de la heurística del programa, no haya tanto desfase o diferencia entre uno y el siguiente o el anterior a este. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos ¿cómo se llama? De no lineales, es porque estos tienen ciertas fluctuaciones. ¿Ok? Cuando hablamos de lineales, son estas. Y cuando hablamos entre suavizadas y no, bueno, esto tendría que meterme un poquito en camisa de once varas, es con respecto a a las aristas. No sé si me van a poder comprender esto. Por ejemplo, esta es una arista, miren, ¿sí? Este elemento de acá es una arista. Pero cuando esta arista es más de punta, se dice que no está suavizada. En cambio, cuando una arista parece como que si fuera una loma, por decirlo así, a esta sí se le conoce como suavizada. ¿Estamos? Entonces, está la no suavizada y la suavizada. Y esto también tiene que ver con la fluctuación o no de los valores resultados de la evaluación que nos va a dar el motor o el método de búsqueda. ¿Sí? Entonces, para que no nos quebremos mucho la cabeza en esta cuestión, yo los invito a que, si pueden, en un momento por ahí, busquemos solver no lineales suavizados, solver lineales y solver no suavizados. ¿Ok? Para que podamos encontrar una mejor referencia. Pero para nuestro caso, vamos a usar el método de resolución GRG nonlinear, o sea, no lineal. ¿Estamos? Pero más o menos por ahí va la cosa en cuestión de esta restricción. Sigamos con la presentación. Aquí les voy a pedir de su ayuda para que podamos avanzar rápido. Ya me quedan 6 minutos y para que podamos iniciar con la demostración. Si tenemos la necesidad de realizar un pronóstico que involucra más de una variable, podemos utilizar a Solver. Miren, este complemento ayudará a analizar escenarios de negocio multivariable y de optimización. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo ahorita voy a eliminar estos elementos que están acá. ¿Podrían hacer esta tablita, por favor? ¿Sí? Hagámosla. Abran su archivo de la semana 3, por favor. ¿Sí? Y abren una nueva hoja y le ponen ejercicio 10. Ya les voy a explicar lo que hay en las celdas. Ahorita hagamos la tablita, ¿ok? Les voy a dar unos minutitos para que lo hagamos. El que lo vaya terminando, me hace el favor de ponerme listo en el chat. ¿Ok? En lo que ustedes confeccionan, les voy a explicar qué vamos a hacer. Este escenario que tenemos acá es un escenario acerca de un problema, ¿sí? El problema reza de la siguiente manera, miren. Se lo voy a leer mientras ustedes están en el archivo de Excel. Dice el problema. Es obviamente el ejemplo, pero es el problema que vamos a resolver. Tenemos un establecimiento de venta de pizzas. Cualquier relación aparente es mera coincidencia. Oye, tenemos un establecimiento de venta de pizzas que ofrece dos tipos de pizzas. Las tradicionales, que en este caso se corresponden a las de pepperoni, que valen $30. Y las vegetarianas que valen 35. Además de la pizza,
especial suprema que vale 45. Entonces, no sabemos cuál es el potencial de ingreso del negocio y tampoco el énfasis que se deberá dar a cada tipo de pizza para maximizar las ventas. Antes de realizar el análisis, también debemos de considerar las siguientes condiciones. Escuchen bien las condiciones. Dada nuestra capacidad de producción, dice, solamente podemos elaborar 150 pizzas al día. Oiga, solo 150, no más, y no debemos vender, no debemos hacer menos. O sea, tenemos que llegar a vender las 150 al día. Otra condición es que no debemos exceder el de vender 90 pizzas tradicionales entre las de pepperoni y vegetariana, ¿sí? Por es que tenemos pocos materiales, tanto para la de pepperoni como para la vegetariana. Además, nos da una restricción bien tajante, ya que debido a que no hay muchas personas que sean vegetarianas en nuestra área, se estima vender por lo menos 25 pizzas vegetarianas al día. Por último, debemos considerar que solamente podemos comprar los ingredientes necesarios para producir 60 pizzas suprema por día. Y ese es el escenario del cual yo les estoy proporcionando en este momento. ¿Ok? ¿Estamos? Excelente, Iván. Muy bien. Muy bien, Sergio, Kelvin. Muy bien, Martín, excelente. ¿Ya le pusieron los precios de las pizzas? Por ahí están los precios, ¿verdad? Ya les explico un poco. En la primera parte, tenemos del lado izquierdo, tenemos lo que son los precios de las pizzas, ¿verdad? Que nosotros vendemos. ¿Ok? Tenemos $30 la de pepperoni. Luego dejamos una celda donde van las pizzas a vender. Miren.
Luego en el subtotal que hay, ¿alguien me puede decir qué es lo que se pone ahí? Una multiplicación, mira. ¿Qué estamos multiplicando? ¿Quién con quién? El precio de las pizzas por las pizzas que se tienen que vender. Es correcto. Entonces, nos va a dar un valor. Miren, este es B1 por B2 y me va a dar el valor del subtotal de la de pepperoni. Aquí sería B5 por B6, el valor de la vegetariana por el número de pizzas y me da el monto. Luego aquí va B9 por B10, que es el monto del valor de la de suprema por la cantidad de pizza. Miren. Ahora, ¿qué hay aquí en ventas? Miren, en ventas es una suma. ¿Sí? ¿Qué se suma ahí en ventas totales? Los tres subtotales. Miren. ¿Sí? ¿Estamos ahí, chicos? Los tres subtotales. Miren. ¿Me avisan cuando ya tengan esa fórmula? ¿Ya la copiaron? Listo. Ok. Ahora, estos elementos que están acá son fijos. Ok. Este es el total de pizzas que puedo vender porque es la línea de producción que mi pequeño negocio tiene. Miren, o sea, yo como vendedor de pizzas, yo solamente puedo vender, tengo material para 150 pizzas. ¿Sí? Pero dentro de ellas puedo hacer 90 tradicionales. Pero dentro de las tradicionales, que están las de pepperoni y las vegetarianas, solamente puedo para 25 vegetarianas. En las supremas tengo un tope de 60. Ese es el tope, miren. ¿Sí? De 60. Ahora voy con las equivalencias. Miren, aquí son fórmulas. Pongan mucha atención. Aquí tenemos en el total de pizzas, debemos de sumar, miren, las pizzas a vender de la de pepperoni, la vegetariana y la suprema, miren. ¿Sí? ¿Me avisan cuando tengan esa fórmula ya hecha? Excelente. Y las tradicionales es las pizzas de pepperoni más las pizzas de vegetarianas, ¿ok? ¿Sí? Y listo. Y listo, como dice. ¿Ok? Muy bien. Ya estamos listos para aplicarle a Excel lo de nuestro escenario. Ojo, este es nuestro escenario, ¿sí? ¿Por qué le llamamos así? Porque vamos a intentar resolver una problemática que se está dando. En este caso, ¿qué sería? Que queremos saber cuántas de cada especialidad tenemos que vender, ¿sí? Para no pasarnos de las restricciones que tenemos, ¿ok? Para que se cumplan las restricciones. Porque lo que queremos es esto, miren, que se cumpla esto. No puedo vender más de 60 pizzas suprema, no puedo vender más de 25 vegetarianas, no puedo vender más de 90 pizzas entre las de pepperoni y las vegetarianas, y ya me dio hambre, y no puedo vender más de 150 pizzas en total. Ese es mi marco de donde no me puedo salir, ¿sí? Entonces, Excel me va a dar aquí uno, dos, tres numeritos que deben de entrar dentro de estas restricciones. ¿Se comprende lo que va a suceder ahorita o lo que va a pasar ahorita? ¿Sí? ¿No? Tal vez será. A ver, alguien que me pueda decir qué es lo que
en sus palabras lo que va a suceder ahorita. Bueno, primero lo vamos a configurar, ¿verdad? Y esta es la parte más bonita de este componente. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Qué es lo que nos va a devolver al final? El mejor escenario, Kelvin. Ah, como lo más recomendable para vender cada una. Es correcto. ¿Sí? Si ya de por sí sé que 60 es el tope en la Suprema, es posible que me diga que 60 ahí, ¿verdad? Nosotros lo íbamos a hacer a piecito, fíjense, pero lo hice en el grupo pasado y funcionó. Si 60, si, perdón, si entre las de pepperoni y las de vegetariana suman 90, pero la vegetariana yo solamente puedo vender un tope de 25, ¿cuántas me quedan para vender en pepperoni? Es una resta, ¿verdad que sí? 90 menos 25, ¿cuánto queda? 65. 65. Entonces, esa es la que en teoría Excel nos daría de resultado en esto, pero vamos a ver si es cierto. ¿Ok? Así que vamos a solver. Miren, lo primero que vamos a hacer es ir a la ficha. Estoy compartiendo. Sí. Vamos a ir a la ficha datos y en datos nos vamos a análisis, y en análisis le damos clic en solver. Miren. Y cha-cha, ya apareció nuestra ventanita, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a configurar nuestro solver. Miren, lo primero, estableceremos el objetivo. ¿Quién es el objetivo? Nuestras ventas totales. Entonces le damos clic acá y acá, miren, y queda E11, E1, perdón. No vaya a tocar nada después de ahí y le puede dar un clic aquí afuera o acá, inclusive a Max, para que se quite el cursor y no nos vaya a atrofiar el ejercicio. Vamos a seleccionar Max. ¿Por qué? Porque queremos obtener los números que me generen un escenario donde se cumplan todas estas restricciones. Bien, entonces dejo el max. Vamos con las celdas variables. Miren, le voy a dar un clic. ¿Cuáles son mis celdas variables? A ver, ¿quiénes son? Serían las Las pizzas a vender. de cada especialidad. Miren, sería B2. Pulso control y lo mantengo presionado. B6 y B10. Miren. ¿Sí? Vean que le vaya quedando así, vean. Muy bien. Ya tenemos nuestra celda objetivo. Ya le dijimos cómo van a ser los parámetros, si cercanos al máximo o tope, ¿verdad? Y ya le dijimos cuáles son las celdas variables, ¿okay? Ahora vamos con los sujetos a las restricciones. Y aquí entra esto. Miren, vamos a darle clic acá. Miren, chicos, agregar. Miren, y les va a aparecer esta ventanita. ¿Sí? En esta ventanita vamos a agregar las restricciones tantas como sean necesarias. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, vamos a llenarlo de la siguiente manera. En primer lugar, la restricción inicial es que P10, que es la suprema, debe ser menor o igual que esta suprema de acá. Miren, ¿sí?
Tiene que ser acá, perdón. B10 debe ser menor o igual que E10. Miren. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? B10, ¿quién es? Es el número de pizzas a vender de la Suprema, pero no lo sabemos. Pero debemos de poner la restricción de que debe ser menor o igual, no mayor. O sea, no debe sobrepasarse de 60. ¿Ok? ¿Ya lo apuntaron? ¿Ya lo hicieron? Ahora miren, no le vamos a dar a aceptar. ¿Por qué? Porque me hacen falta otras restricciones. ¿Ok? Le vamos a dar clic aquí en agregar. Miren, y se vuelve a poner vacío. Ahora vamos a colocar que B6, que es en este caso las de vegetarianas, deben ser menores o iguales a las de vegetarianas. Vaya, quiero que entiendan esto. Yo le estoy poniendo un tope. ¿Sí? O sea, Excel va, yo le dije aquí que aquí lo máximo que puedo poner, que se pueden poner, que Excel puede poner es 60 y aquí el máximo que puede poner es 25. Pero, para este caso, debemos entender que no necesariamente deben de ser los topes. Pueden ser unos números antes del tope, pero que ayuden a qué. Esto lo voy a repetir como varias veces. Estos números deben de estar dentro de qué. Que garanticen el cumplimiento de quién. Del total de pizzas. Uno, pero más que todo de las restricciones. ¿Sí? No sé si se capta la idea. O sea, la idea es de que yo le estoy diciendo que en Suprema son el tope es 60 y el de vegetariana es 25, pero no le estoy diciendo a Excel que exactamente ponga esos valores. Si los pone, es porque se puede llegar a ese valor y lo vamos a hacer en el análisis para que ustedes vean. Muy bien, entonces B6 es 6. Miren, y le damos. ¿Qué le damos? Agregar. 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 Muy bien. Todavía nos faltan dos. Vamos a ver la siguiente. Fíjense que en la siguiente hay algo bien curioso. Aquí tenemos que evaluar entre la restricción y las equivalencias. Vamos a decir en este caso, fíjense bien, que E10 sea menor o igual que E4. Miren, E10 y aquí E4. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué E10, E4? Le estoy diciendo que el total de pizzas no debe de ser o debe de ser igual a 150 o menor, pero no mayor. ¿Se entiende esto aquí? Entonces, ya vamos llegando a Pénjamo, como dicen por ahí. ¿Okay? E10 menor o igual a E4. Miren, ¿sí? Voy a quitar esto igual. Y le doy a agregar, ¿sí? Y la última de las restricciones a las que vamos a llegar es que también E11 debe ser menor o igual. E11 debe ser menor o igual a. ¿A quién? Las pizzas tradicionales, A las cinco. a E5. Miren. Y ahora que ya tengo todas las restricciones, le doy en aceptar. Miren. Y así es como les tiene que quedar a ustedes. Revisan, por favor. Les voy a mandar la captura a Zoom. Revísenlo. Así les tiene que quedar a ustedes. Hola.
A mí me da un error, me dice restricción, debe ser un número o una referencia simple o una fórmula con un valor numérico. Vaya. Tiene, ¿cuál fue la que le dio error? No, desde la primera. Desde la primera. Sí. Vaya. Esta, E1 es una suma. Tiene que haber una fórmula aquí. Ahorita es. Tiene que ser B3 más B7 más B11. No le puedo dar aquí cerrar porque se me va a perder el. Sí, así la tengo, B3, B7, B11, eso sí. Vaya. Aquí donde dicen subtotales, en cada subtotales debe de haber una multiplicación entre Sí, el así la tengo. precio y Y las el. pizzas a vender. Ajá. Exacto. Sí, Estas que también. están acá donde dice restricciones son números fijos que yo ingresé. Sí. Pero estas dos últimas de acá son fórmulas. El total Sí. de pizzas debe de ser B2 más B6 más B10. Sí, así la tengo. Y B2, B6. el de las pizzas tradicionales debe de decir B2, B2 más B6. B6. Sí. Ok. Entonces, ahora sí podemos revisar si puede ingresar las restricciones. Quizás algo en el comienzo que no hice, pero ahorita lo vuelvo a intentar. Ok. Vale, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, necesitamos seleccionar nuestro método de resolución. Como les dije, para este curso vamos a usar GRG NoLiner, ¿ok? Porque es el método de solver no lineal suavizado, ¿ok? Ahora, viene la magia. Miren, vean que mis celdas están vacías. Pizzas a vender, miren. Estas están a cero y esta está a cero también, aunque tiene signo de dólar. Vamos a darle clic en resolver. Miren. Esperamos. Esperamos. Está haciendo un proceso y me aparece esta ventanita. Miren. A los que le salió bien sin ningún problema, les tiene que aparecer esta ventanita y decir. Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones. Miren, conservar solución de Solver. Aquí solamente le voy a dar clic en aceptar porque ahorita no quiero nada más y veamos los resultados. Veamos. ¿Sí? ¿Cómo ven el resultado? ¿Les tuvo que haber dado? Ajá. $5,525 por 150 pizzas. Pero tiene que vender 65 de pepperoni. 25 vegetarianas y 60. Esa es la sugerencia para la venta. ¿Ok? ¿Se cumplen todos los requisitos que dijo, que dijimos en las restricciones? Sí, ¿verdad? ¿Suman 150 o menos? Sí, miren. Aquí está, ¿ven? ¿Las tradicionales suman 90? Sí, miren. 65 y 25 suman 90, miren. Las vegetarianas, su máximo de venta es 25, sí, ahí está. Las supremas, su máximo de venta es 60, sí, ahí está. No se pasó de 60 ni de 25. ¿Estamos? ¿Qué les parece esta herramienta? ¿Qué opiniones podemos rescatar? Me pueden decir, perdón, de esta herramienta. ¿Qué piensan ustedes? Como lo aplicó en las pizzas, ¿verdad? Para mí, quizás en un restaurante, para mover cierta cantidad de productos y ver qué promociones se pueden aplicar, serviría quizás eso, es bastante Es correcto. para mover ciertas promociones, pero como siempre hay
como límites de producto, ¿verdad? Entonces, poner una cantidad de cuánto tiene que vender de cierta cantidad de cierta promoción. Para metas también. Incluso creería yo que le podría servir para la caducidad de los ingredientes. Es correcto, porque ahí podemos decir nosotros, bueno, en el caso de la vegetariana, creo que son como la pizza como más sensible en cuestión de ingredientes, porque la pepperoni y la suprema, las carnes frías como que se logran mantener un poco más. En cambio, los vegetales, no mucho, ¿verdad? Entonces, lo podemos orientar desde ese punto de vista. Fíjense bien que en el caso de este es un escenario bastante básico y yo les voy a proporcionar un cuadernillo. Espero que lo usen, ¿verdad? Porque la intención es que lo usen y que rasquen bastante. Esta es una forma en la que podemos involucrar a Excel para que nos dé un resultado. Pero hay muchas, muchas más formas de colocar la información. Mañana vamos a continuar con este tema. Mañana vamos a ver algo que tiene que ver con Solver, siempre, ¿verdad? Orientado a comprender a un instrumento que él genera. Aquí no lo hicimos porque obviamente no es el tema, pero mañana lo vamos a continuar y vamos a ver otro escenario para que ustedes vean, ¿verdad? De qué se trata todo esto. Y como les digo, aquí no importa, yo bien pude haber puesto esto acá o estas tres acá, no importa la disposición de la información. Siempre y cuando el escenario se puede explicar por sí solo, contar con su área de restricciones y si es posible, en este caso se ocuparon equivalencias, ¿verdad? Nosotros podemos darle a Solver las tres cosas que necesita, que son las variables, la meta y las Restricciones. restricciones. Si usted tiene esas tres cosas, Excel le va a poder dar a usted las respuestas más cercanas a cumplir con las restricciones. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No sé si tienen alguna pregunta. Por acá en la presentación les dejo la explicación, ¿verdad? Aquí vemos de dónde sale tal elemento, ¿verdad? ¿Por qué se ocupó E10 y E11 de las equivalencias? Está todo explicado, ¿verdad? Y aquí aparece la ventana de esto. Por acá dice que también en la ventana, que no lo vimos, pero Solver encontró una solución donde se cumplen todas las restricciones y condiciones y el motor que se ocupó, ¿verdad? En este caso se ocupó GRG, ¿verdad? Y mañana vamos a ver esta parte de los informes, ¿okay? Esta parte es un tanto más técnica, en donde sí les pido que si ustedes pueden ahondar un poquitito más por ahí, pues ya lo tendrían que hacer ustedes. Ya por ahí ya no vamos a lograr alcanzar a ver, pero por lo menos mañana vamos a ver de qué se trata esto de los informes, ¿verdad? Y vean que también tenemos la opción de guardar el escenario, es decir, podemos guardarlo por ahí si más adelante lo vuelvo a necesitar, ¿verdad? Entonces lo puedo almacenar y lo puedo tener listo para un nuevo reto o un nuevo escenario. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Y acá estaba la resolución, ¿vean? Al darle clic en aceptar, Excel hará los cálculos para saber que las restricciones establecidas llegarán a una venta máxima de 5.525. Ahora fácilmente nosotros podríamos cambiar los valores de las restricciones y volver a efectuar el cálculo con Solver para observar el comportamiento de las ventas, ¿vean? O sea, imagínense para el caso del compañero Kelvin que tiene la oportunidad de trabajar en un lugar así. Imagínense que él no maneja 150, maneja ¿qué? De 500 para arriba. Entonces, pero él sabe de que en este momento está inventariado, un ejemplo, que solamente se pueden hacer 800 pizzas o se tiene material para 800 pizzas. Entonces, él ya puede poner su máximo de total de pizzas y puede ir
realizando los cálculos y ver cuánto puede vender de cada especialidad, ¿verdad? Y eso tendría que hacer, y aquí podría ver hasta los montos también, ¿verdad? Pero casi siempre en estos escenarios lo que uno busca son estos numeritos, ¿sí? Como les digo, si lo hubiéramos hecho de forma manual, hubiéramos llegado también a este valor, porque así lo hice en el grupo anterior y también llegamos a ese valor, ¿okay? Pero obviamente, como les digo, va a depender del escenario. Yo más adelante les voy a proporcionar un enlace a una página web en donde ustedes van a poder descargar, ¿verdad? Un manual de Excel avanzado y el cuadernillo de ejercicios con Solver. ¿Ok? En eso me comprometo yo por ahí. ¿Ok? ¿Preguntas? Esto se ocupa en macros. No, no, macros todavía no. Macros está hasta el jueves. Hasta el jueves lo vemos. Consultas, chicos. ¿Alguna pregunta? Como les digo, traten de, ustedes pueden investigar por su propia cuenta, investigar algún ejercicio realizado en Solver. Lástima que no tengo a la mano ahorita el enlace donde puedan descargar el cuadernillo y lo tengo que buscar porque está por ahí, pero está guardado. Entonces, para que ustedes vayan viendo otras formas. Solamente les voy a decir algo y traten la manera de ver cuando vean el manual, el cuadernillo, no se vayan a, ¿cómo dice la palabra? No se vayan a confundir porque ahí va a hablar en términos de funciones matemáticas. ¿Sí? Y como yo sé, muchas personas no sé, o no sé, tuvieron alguna mala experiencia en matemáticas en bachillerato. Entonces, a veces hay personas que se me, ya he tenido ese problema en grupos, ¿verdad? En donde cuando yo les digo, mire, tal y tal cosa con funciones matemáticas, se me cortan. ¿Por qué? Porque por obvia razón no les sentó bien el bachillerato en cuestión de matemática. Y sí, sé que hay personas que no les gusta, ¿verdad? Entonces, pero en esta cuestión de Excel debemos de aplicarnos un poco, ¿sí? En un poco. Y los invito a eso, a que averigüen un poco más porque les va a servir. Miren, esto no se lo dije al grupo anterior, se lo voy a decir a ustedes, pero Excel está muy intimado con las matemáticas. Y si a usted no le gusta las matemáticas, tiene que empezar a quererla un poquito, como la suegrita dice, no, mentira, broma, no, 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 no van a enojar a nadie, por favor. Sí, tienen que empezarla como a querer un poco, pues, ¿me entiende? O sea, si queremos aprender bien y de lleno, ¿verdad? A mí que me digan, tendría que aprender inglés. Bueno, ni modo, ¿verdad? Hasta aquí llegué yo, ¿verdad? No, pero sí, hay que meterle un poquito en cuestión numérica, porque matemática y Excel están muy intimados, ¿ok? O sea, ahorita que ustedes ya están en este nivel, deben de ponerse a pensar, bueno, más adelante les voy a proponer ahí en particular algo para que ustedes vean. Este es fuera de inglés corporativo, claro está. Espero no me vayan a censurar este video. Pero espero poderles servir de otra manera por ahí, ¿verdad? Entonces, con un proyecto que tengo pensado. Así que espero, pues, más adelante ustedes se puedan incluir y si ven por ahí un correo que diga ABC. Es mío, ¿ok? Así que si hay algo, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? No sin antes invitarlos, ¿verdad? A que realicen los laboratorios, vayamos en orden para que no nos vayan a agarrar el día jueves, que mire, que yo no he hecho ninguno, ¿verdad? No quiero que me le llamen la atención, ¿ok? Así que sin más, chicos, nos quedamos hasta acá. Permítanme, solamente les voy a tomar la asistencia, ¿verdad? Y eso sería todo por el día de hoy.
Hoy estuvo bastante bonita la clase, creo yo. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Interesante, ¿verdad? Hay que aprender cosas nuevas de Excel y tenemos que querer en las matemáticas, chicos. Oye, así que ánimo. Muy bien, nos quedamos hasta acá. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Pasen feliz noche, bendiciones y nos vemos el día de Noches. mañana. Buenas Cuídense. noches. Que se Buenas mejore, Kelvin. noches. Gracias, gracias.